God has been good. Dios ha sido bueno. And we're all safe and sound again tonight. Y todos estamos sanos y salvos esta noche nuevamente acá. Every day is a gift from God, isn't it? Cada día es un regalo de Dios, ¿cierto? And every day we should be praising Him and thanking Him that we are safe and sound in His care. Y cada día deberíamos estar agradeciéndole y alabándole porque estamos sanos y salvos. And also in His protection. Y también bajo su protección. Well, we're going to go straight into the questions. Así que hoy vamos a ir directamente a responder algunas de las preguntas que se nos han and hecho. We have to limit it to just two questions tonight. Hoy vamos a responder nada más que dos. And each night, if you want to get any notes on it, you better have your pen and paper ready. Y cada noche ustedes deberían traer consigo su lápiz y su papel para poder tomar nota de las respuestas. This question says Jesus went into the most holy place in 1844. Esta pregunta dice, Jesús ingresó en el lugar santísimo en el año 1844. Based on Hebrews 9, según Hebreos 9 verse 12. Versículo 12. So let's turn our Bible to Hebrews 9:12. Así que vayamos en nuestras Biblias a Hebreos capítulo 9, versículo 12. And of course, we're very familiar with this text. Y de hecho, seguro que todos nosotros tenemos conocimiento de este versículo. Hebrews 9 and verse 12. Hebreos 9, 12. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. And of course that was when he ascended to heaven. Y claro, es ahí que él llegó al cielo. And so he himself became the priest, the high priest. Entonces él mismo se convirtió en nuestro sumo sacerdote. We're familiar in Exodus 25, verse 8 and 9. Éxodo capítulo 28. 25, 8 and 9. Éxodo 25, versículos 8 y 9. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. This is the command of God. He aquí un mandamiento de Dios. Él dice, y me harán un santuario. According to all that I show thee after the pattern of the tabernacle. Y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo les mostré, el diseño del tabernáculo. And the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. Y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. While it doesn't say here it was the pattern of the heavenly, of course, in other passages it makes it plain. Aunque en estos versículos nos dice con claridad de que era según el diseño del santuario celestial, en otros pasajes esto es muy claro. There was always, long before there was a sanctuary on earth, there was a sanctuary in heaven. Mucho antes de que hubiera un santuario acá en la tierra, había uno en el cielo. And many texts tell us that Jesus was the heavenly high priest. Y muchos textos nos dicen que Jesús era el sumo sacerdote celestial. Well, let's come back to Hebrews 2:17. Volvamos a Hebreos capítulo 9 versículo 12. I've got many texts here, I'll only read a couple of them. Tengo muchos textos acá, pero solo voy a leer algunos. Hebrews 2:17. Hebreos 2:17. Okay, good.
All right. Wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. And in Hebrews 4:14 and 15. Y en Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Seeing then that we have a great high priest. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. That has passed into the heavens, Jesus the Son of God. Jesús, el Hijo de Dios. Let us hold fast our profession. Retengamos nuestra profesión. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. But that we are in all points tempted like us, según nuestra semejanza. Yet without sin. Pero sin pecado. So we have a high priest who was tempted just the same way as we are. Those that say that Jesus took unfallen flesh, this text denies that. Y para aquellos que dicen que Jesús tomó la naturaleza no caída, este texto niega rotundamente esa aseveración. He took upon us, on himself, our fallen human nature. Jesús tomó sobre sí nuestra naturaleza caída. And numbers of texts say that. Y hay muchos textos que afirman esto. But he never sinned. Pero él nunca pecó. That's why he's our example in all things that por eso did es no él es sin. Nuestro ejemplo en todas las cosas, aunque él no cayó en pecado. What a wonderful high priest. Qué magnífico sumo sacerdote el que tenemos. So when we go back to 9:12, Hebrews 9:12. Así que cuando retornamos a Hebreos capítulo 9 versículo 12. He is the antitype of the high priest during the temples and tabernacles. Jesús es el antitipo de los sumos del sumo sacerdote que oficiaba en el santuario terrenal. That were on earth. Acá en la tierra. I'll just give you a couple more references. Les daré algunas referencias más. Hebrews 7:24-26. Hebreos 7:24-26. Hebrews 9:11 and 10:21. Hebreos 9:11 y 10:21. All right, another question. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Is it true that some martyrs will be found at fault? ¿Es verdad de que algunos mártires, que a algunos mártires se les van a encontrar algunas faltas? I assume this means that they will not be ready to go to heaven. Yo supongo que lo que están preguntando es que si estos mártires no van a estar listos para ir al cielo. Directly, I don't know any passage of the Spirit of Prophecy that directly answers that, nor the Bible. No conozco ningún versículo de la Biblia ni algún pasaje del Espíritu de profecía que responda a esta pregunta en forma directa. But there's one passage in 1 Corinthians. Pero hay un pasaje en Primera de Corintios. Chapter 13 and verse 3. Capítulo 13 y versículo 3. That indicates that may well be the case. Y que en este caso es muy probable que este se aplique. Notice what it says in chapter 13 and verse 3. Note lo que dice Primera de Corintios 13:3. And though I bestow all my goods to feed the poor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. And though I give my body to be burned. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Is that martyrdom es referred to martirio, here? ¿Cierto? And have not charity, y no tengo amor, or not have love, no it profiteth me nothing. De nada me sirve. You see, we have to be totally surrendered to Christ.
¿Sí se dan cuenta que tenemos que estar completamente sometidos, haber rendido plenamente nuestras vidas a Cristo? And have the fullness of the love of Jesus in our hearts. Tenemos que tener la plenitud del amor de Jesús en nuestros corazones. We may be burned as a martyr. Es posible que seamos quemados como mártires. But that doesn't guarantee us of heaven. Pero eso no nos garantiza que lleguemos al reino de los cielos. If our lives are not wholly surrendered to Jesus. Si es que nuestras vidas no están completamente rendidas a Jesús. It's not martyrdom that makes you a saint. No es el hecho de ser un mártir el que nos hace un santo. It is allowing Jesus total and complete and continuous que Jesús living sea in your life. Señor de nuestras vidas de forma completa y continua. All right, well, we'll move on to the topic of tonight. Bueno, ahora avanzaremos al tema de esta noche. We're talking about the everlasting gospel. Y estamos hablando acerca del evangelio eterno. As it's being proclaimed in the nation of China. ¿Cómo y cómo se está proclamando el mismo en la nación china? I doubt if anyone here has been in China. Is there anyone? Dudo que alguien que está presente haya estado en la China o hay alguien que sí ha estado. I was always as a boy fascinated by China. Cuando era un muchacho siempre me fascinó ese país. I knew there were large numbers of people in that country. Y sabía que había números grandes cantidades de personas que habitaban ese país. And most of the time they were under heavy dictatorship. Y la mayor parte del tiempo se encontraba bajo unas dictaduras muy severas. But let us remember that far earlier than some other parts of the world. Pero recordemos que mucho antes que otras partes del mundo, the Chinese nation had those who were Christians. La nación china tenía algunos cristianos en su medio. You remember Marco Polo? ¿Recuerdan a Marco Polo? Who traveled a number of times to China from Italy. Viajó un sinnúmero de veces desde Italia para China. In the 13th century. En el siglo XIII. And he came across these actual Chinese Christians. Y él llegó a encontrarse con estos cristianos allá. And he wrote it in his journals. Y él escribió acerca de estos encuentros en sus diarios. And he wrote that there were Christians in China, but they didn't follow the teachings of the Pope. Y él escribió que los cristianos que conoció allá en la China no seguían las enseñanzas del papado. Well, that was a good thing, wasn't it? Esa era una buena cosa, ¿cierto? But more than that, pero más que eso, he said, they keep the seventh day as their day of worship. Él dijo que ellos observaban el día sábado como el día de reposo. Well, there is some evidence that some believe that Thomas the Apostle actually went to China as well as to India. ¿Y existe alguna evidencia de que el apóstol Tomás llegó hasta la China como también hasta la India? Obviously, we think of the greatest of all the apostles during the New Testament period was Paul. But I tell you, Thomas was one of the greatest of all the missionaries to the world. Generalmente nosotros pensamos que Pablo ha sido el más grande de los apóstoles. Pero yo les digo que en realidad Tomás realizó una obra mucho mayor que Pablo. That's why the Indian Christians were Sabbath keepers. Por eso es que los cristianos allá en la India eran observadores del día de reposo, el sábado. And in the 14th, 15th century, y durante los siglos 15, 16, hasta el 16, they were fearfully persecuted by the Portuguese. Ellos fueron perseguidos de forma temeraria por los portugueses. And many were burned at the stake. Y muchos fueron quemados en la estaca. Tragic experiences. Tuvieron experiencias trágicas. Also, Chinese Christians were Sabbath keepers. Además,
Los cristianos en la China también eran observadores del sábado. So the Sabbath is not new to the Chinese, or at least some segments of Chinese. Así que la observancia del sábado no es algo nuevo para algunos segmentos de la China. Well, I mentioned that twice I have been to China. Yo había mencionado anteriormente de que yo estuve en la China dos veces. 2009 and 2011. El año 2009 y también este año 2011. There's wonderful self-supporting ministries over there in China. Y hay algunos ministerios maravillosos de sostén propio allá en la China. The one ministry that we have been working with, y el ministerio con el que nosotros hemos estado trabajando, is led by three people. Es dirigido por nada más que tres personas. And they live hundreds of miles apart. Y estas tres personas viven cientos de millas apartados el uno del otro. There's Mark Lee. Uno se llama Mark Lee. He is, I suppose, the leader in one sense. Y él es básicamente el líder en cierto sentido. And there's Sarah Lee Lung. Y está Sarah Lee Lung. She is a trained secondary school English teacher. Y ella es una maestra de inglés en el nivel secundario. But she's given that up to be a self-supporting worker. Sin embargo, ella ha dejado ese trabajo para dedicarse a la obra de sostén propio. And John is the other one, and his name escapes from me at the moment. Y Juan es el otro, aunque no recuerdo su apellido en este momento. But it's a very simple Chinese name. Pero es un nombre muy sencillo, chino. Well, they are a wonderful trio. Ellos son un maravilloso trío. Mark speaks fluent English. Mark habla inglés de forma fluida. Although his accent isn't always easy to understand. Aunque su acento es un poco difícil de comprender en algunos momentos. Sarah speaks excellent English and with excellent pronunciations. Y Sarah habla excelente inglés y con un acento también excelente. John reads English. John lee en inglés. And he can, but he cannot speak except some words here and there, of course. Aunque él no puede hablar, más que algunas palabritas sueltas por aquí, por ahí. But he's the IT specialist. Software technician. Él es el experto en el área tecnológica. Thank you. Gracias. And what a team they are. ¿Qué equipo componen ellos? Of course, they're connected by the internet. Ah, claro, with one ellos están another. Conectados vía internet para su obra. Sarah does all the arrangements. Sarah realiza todos los arreglos. I make all my contacts through her. Y yo realizo todos mis contactos a través de ella. And she shares it with the other two. Y ella los comparte con sus otros dos compañeros. She does all the secretarial work. Ella hace toda la obra de secretaria. She arranges where we're going to speak and so on. Y entonces también fija dónde se van a celebrar las reuniones, etc. And John is so important for their literature John presentation. Es muy importante para la presentación de la literatura. Mark has spent 3 months in prison. Mark ha estado durante 3 meses en la cárcel. He was handing out some leaflets. Por haber estado entregando algunos volantes. As people were coming out of an evangelical church. Cuando las personas estaban saliendo de una iglesia evangélica. And he was found guilty of breaking the law. Y entonces se le encontró culpable de estar violando la ley. Because you are not supposed to give literature in the public domain. Porque uno no puede entregar allá literatura en el área pública. He was blessed it was only 3 months. Fue una bendición que solamente estuvo en la cárcel durante 3 meses. But on the first trip there, I met 2 ancient patriarchs. Pero en mi primer viaje allá, conocí a 2 ancianos patriarcas. One of the men, uno de ellos, was the son of the principal of our college when Mao took over the rulership of China. Uno de ellos era el hijo del director de nuestro colegio allá cuando Mao Zedong se apoderó del poder allá.
He was thrown in jail. Él fue llevado a la cárcel. His father and mother were thrown junto in jail. Junto con su padre y su madre. And many others. Y muchos otros. His father died in jail. Su padre murió en la cárcel. He died over the fact that he was being taken back to his cell in Leggings. He was manacled around his head. Él murió cuando estaba siendo llevado desde su celda con esposas en las piernas. And he fell over and broke his leg. Y se cayó y se rompió las piernas. Septicemia set in and he died. Entonces le vino una septicemia y murió. These men have gone through so much. Estos hombres pasaron por tremendas experiencias. But the man I was speaking to, the son, pero el hombre con el que yo estaba hablando, es decir, al hijo, he was 88 when I was talking, no, 87 when I was talking. Ya tenía 87 años cuando yo estaba hablando con él. I went to his home. Yo fui a su casa. And he spent 15 years in prison. Y él había pasado 15 años en la cárcel. It must have been an eternity in the kind of prisons that he was in. Y ha debido realmente ser como una eternidad por el tipo de prisiones que tiene. But a wonderful man of faith. Pero qué hombre más maravilloso y lleno de fe. By the way, he speaks fluent English. Y de paso, él habla inglés de forma fluida. We were in his home and he was... I was asking lots of questions. Yo estaba en su casa y entonces le estaba haciendo varias preguntas. But he said always he always had the presence of God in his cell. Pero él dice que durante toda su estadía en la cárcel siempre sintió la presencia de Dios en su celda. No Bible to read. No tenía ninguna Biblia para leer. No religious to read, books to read. Tampoco tenía ningún libro religioso. But he didn't stop remembering the texts and pero repeating nunca them. Nunca dejaba de recordar los textos que había aprendido y los repetía oh, constantemente. We need to learn our text, don't we? Oh, cuánto necesitamos nosotros aprender. We may be in that position someday too. Porque algún día podríamos llegar también a estar en esa situación. And he never failed to ask the Lord to give him the faith in the coming of Jesus Christ. Y él nunca dejó de pedir a Dios que le mantuviera la fe firme en la venida de nuestro Señor Jesús. The other man that I met, el otro hombre que was even older. Era aún mayor. He had been a minister. Él había sido un pastor. But he'd read some of the spirit of prophecy pero as a young man. Había leído algo del espíritu de profecía siendo un joven. And Sister White said that we should have Seventh-day Adventist doctors. Y la hermana White dice que nosotros tenemos que tener médicos adventistas del to use the health message. Para poder esparcir el mensaje de la salud. So he had gone and trained to be a doctor. Así que él fue y se a la universidad para formarse como médico. To be a medical missionary man. Para ser un médico misionero. So when the revolution began, así que cuando empezó la revolución, they saw him as a doctor, so nothing happened to him. Lo identificaban como un médico, por tanto nada le sucedió. He became a famous dermatologist. Él se convirtió en un famoso dermatólogo. He was the president of the Dermatological Society for all of China. Y él era el presidente de la sociedad dermatológica para todo el país de la China. And for many years he was editor of the National Dermatological y durante muchos años era journal. El editor de la revista dermatológica nacional allá en la China. In fact, it was only last year, the end of last year, at 91 years of age. Y de hecho, recién el año pasado, cuando él ya cumplió 91 años de edad, he passed the baton to another younger man to take pasó over the journal. La responsabilidad a otra persona. Well, he was another inspiring man. Él era otro hombre que realmente tenía una vida que inspiraba. And to meet these saints as I see them. Y
tener un encuentro con estos santos, como yo los denomino. They stood when champions were few. Y nos demuestra que ellos se mantuvieron erguidos cuando habían pocos campeones. Both of them stood firm. Ambos se mantuvieron firmes. Well, I was in a different part of China the second time. Bueno, yo estuve en una parte diferente de China la siguiente vez. And I telephoned both of them. Y les hice una llamada telefónica a ambos. And they were still strong in their voice. Y todavía tenían una voz firme y fuerte. And as I spoke with them, y mientras yo hablaba con ellos, they were so happy to have my telephone call. Se sintieron tan felices de haber recibido mi llamada. And they were again saying how much they appreciated these younger men in China seeking their counsel. Y ellos me dijeron que cómo apreciaban que estas personas que eran menores les buscaban para pedir su consejo. There's one great thing about the Chinese. Y hay una cosa maravillosa acerca de los chinos. They respect the older people. Ellos respetan a las personas mayores. We're seeing that fading away in places like United States, Australia. Esa costumbre se está perdiendo en Estados Unidos, en Australia y en el este de Europa. But certainly in China, they respect those of antiquity. Sin embargo, en la China, de cierto se los respeta a los mayores. How are they moving forward today? How are they moving forward today? Sin embargo, ellos continúan en su avance y en su lucha. Now, you can have a denomination in China under certain rules, of course. En la China ahora se puede tener una iglesia, pero siguiendo ciertas reglas estrictas. It's a little bit freer than it was in the early days of the revolution. Ahora hay un poco más de libertad que en los primeros años posteriores a la revolución. But you have to follow the rules. Pero se deben seguir las reglas. What are those rules? Or some of them I can remember at least. Por lo menos algunas de las que yo puedo recordar. You can build a church as long as you can get the local authorities, communist authorities, to agree with it. Se puede construir una iglesia en tanto uno logre que las autoridades locales estén de acuerdo. And I saw a number of these churches. Y pude ver algunas de estas iglesias. You are allowed to have pastors. Se permite tener pastores. But you can't have conferences. Pero no se pueden tener misiones. Or unions or divisions or anything. Ni uniones ni divisiones. In other words, there is no bonding together organization. Entonces no hay una organización que aglutine todas estas iglesias. Now, of course, Sister White did endorse conferences and unions at least, and general conference. Y de hecho, la hermana White aceptó la existencia de misiones, divisiones, but y incluso in la a way, asociación general. In a way, it's a blessing over there. Pero resulta ser este hecho una bendición allá en la China. There's very few pastors in China. Porque hay muy pocos pastores allá. Most of the churches, la mayoría de las iglesias, are led by elders. Son dirigidas por los ancianos. And that's exactly what Sister White says. Y eso es exactamente lo que dice la hermana White. She's, que se debería hacer. I have found 51 statements in the spirit of prophecy. Yo he encontrado 51 declaraciones del espíritu de profecía. Telling the pastors to leave the churches. Que dicen que los pastores tienen que abandonar las iglesias. And going to the barren fields. Y tienen que ir a los lugares abandonados. Where they can raise up a new company of believers. Para que ellos puedan levantar una nueva compañía de creyentes. Train that new company of believers. Y que los formen, los entrenen, how to witness in their region, para que ellos puedan ser también testigos en su propia región, and those who will become elders and deacons and Sabbath school teachers and children, y aquellos que se van a convertir en ancianos y diáconos y maestros de los niños, etc. Sister White became frustrated.
La hermana White se sintió frustrada when a pastor wasn't leaving the church. Cuando un pastor se quedaba anclado en una iglesia. So she wrote to the congregation. Así que ella escribió a la congregación. And she wrote, "Tell your pastor to leave you." Y dijo a la congregación, digan a su pastor que se vaya. And to go to one of these barren fields. Hacia algún lugar desolado. Tell him you will keep up the services. Díganle que ustedes se van a hacer cargo de los servicios. You will do the witnessing around your church. Que ustedes van a hacer el trabajo de testificación alrededor de su iglesia. And we will seek to send our tithes and offerings wherever needed. Y nosotros vamos a ver de enviar nuestros diezmos y ofrendas donde sea necesario. You'll find that in the book of organizational structure. Many of the statements I have in that book. Ustedes van a encontrar esas citas en el libro Estructura Organizacional y Apostasía. Muchas de esas citas están en ese libro. Well, there was a very courageous pastor there. Bueno, había un pastor muy valiente allá. He could go to jail for many years for what he did for us. Y él podía haber ido a la cárcel por muchos años por lo que hizo por nosotros. I'm not going to mention any names. Yo no voy a mencionar ya ningún nombre. Because I don't want anything somehow to get back to China. Porque no quiero que de alguna manera eso podría llegar y afectarlo allá en la China. And this pastor arranged a gathering of about 60 elders and pastors. Y este pastor organizó una reunión de más o menos 60 ancianos y pastores. Who were operating their churches. Que estaban trabajando en sus iglesias. Seven of them were pastors, the rest were elders. Siete eran pastores, el resto eran ancianos. Now, there was something that is, I need to let you understand what happens in China. Y ahora necesito que ustedes comprendan algo que está sucediendo en la China. In many of our, or in some of the churches, en algunas de las iglesias, there are those who are almost women in the church. Almost totally women. Hay algunas iglesias que están compuestas prácticamente de solamente mujeres. Because it's so much Sabbath work and the men don't take their stands. Porque hay mucho trabajo durante las horas del sábado y para los hombres es muy difícil tomar una decisión al respecto. So in some cases the women have to take the leadership of entonces, the church. Entonces en algunos casos las mujeres están teniendo que tomar el liderazgo de la iglesia. Because there's no men in the church. Porque no hay hombres. They've got women and children in the church. Porque solo hay mujeres y niños. Now that's not in all churches, of course. Claro, esto no sucede en todas las iglesias. So there were, I think, about five or six of these women that were in charge of churches. Entonces había también en esta reunión unas cinco o seis mujeres que estaban a cargo de algunas iglesias. And he arranged for us to teach for 6 intense days to train these pastors and these other elders. Bueno, y este señor el del que estaba hablando hizo un arreglo para que yo pudiese darles una preparación intensiva de 6 a 7 días a todo este grupo de personas. They had it in the church. Y esto se celebró en la iglesia. I tell you, if they'd have been found out by an authority figure. Y les digo que si esto se hubiese divulgado ante alguna autoridad. That pastor that had arranged it, he could spend many years in prison. El pastor que organizó estas reuniones podía haber pasado muchos años so en we la were casa. Praying así que nosotros estábamos orando that they would, no one would find out. Que nadie pudiese descubrir lo que estábamos haciendo. They were careful that we weren't too publicly seen. Y ellos tenían cuidado de que nosotros no seamos vistos mucho por el público. They had us there at the church at 6:30 in the morning. Y nos llevaban para tener reuniones en la iglesia a las 6:30 de la mañana. We were getting to bed after 10 in the y nos íbamos a la cama más de después de las 10 de la noche. Pastor Jeff Weir was with me. El pastor Jeff Weir estaba conmigo. And we go through the day, only 2 breaks.
Y durante todo el día solamente teníamos dos lapsos de descanso. They only eat two meals a day. Y comíamos nada más que dos comidas al día. And for the breaks were for those two meals. Y esos descansos eran para comer. And they were not long breaks. Y no eran largos. And so it was exhausting, but also exhilarating. Fue un trabajo que nos llevó a cansarnos mucho. Sin embargo, era muy emocionante participar. I was amazed. Yo estaba asombrado. At the questions they asked. Con las preguntas que ellos hacían. The understandings. The depth they wanted in the understandings of the la everlasting gospel that que we were preaching. En su comprensión del evangelio eterno y de todo lo que estábamos predicando. They inspired us. These ellos realmente nos inspiraban. I couldn't tell who were the elders and who were the pastors. Yo no podía diferenciar quiénes eran ancianos y quiénes eran pastores. The only one I knew was the pastor, was the one that organized it. Yo al único que lo conocía y lo identificaba como pastor es al que organizó esta reunión. I tell you, they want this message clear. Realmente les puedo afirmar de que ellos querían que este mensaje sea claro. They said that Americans or Westerners are sending them books translated into Chinese of the new theology and they want nothing to do with it. Y ellos dijeron que los americanos, es decir, la gente del oeste, les estaban enviando libros traducidos al chino que llevaban la teología, la nueva teología, y ellos no querían saber nada con esas doctrinas falsas. Now, producing religious books without the permission of the government brings great punishments. Y editar libros sin el permiso del gobierno también puede llevar a severas penas. One man was in three men were imprisoned that I knew about. Habían tres varones en la prisión por esa causa. One had a 10-year sentence. Uno de ellos tenía una sentencia por 10 años. One had an 8-year sentence. El otro por 8 años. And another one had a 7-year y el sentence. Otro por 7 años. Simply because they were publishing Christian books without permission. Únicamente porque habían estado editando libros cristianos sin permiso. And scattering them around. Y había estado repartiéndolos por todas partes. Knowing how fervent these Chinese are, they're in those, their prisons and they're trying to witness to the other prisoners. Y conociendo cuán fervientes eran ellos en su fe, ellos llegaron a usar su estadía en la prisión para testificar a los otros prisioneros. To have us as foreigners teaching like that. Lo que nosotros estábamos haciendo al predicar y enseñar allá era algo completamente ilegal en ese país. The government allows up to 10 minutes from a foreigner to give greetings to the church. El gobierno solo permite que un extranjero dé máximo 10 minutos de saludos en una iglesia. No foreigner, ningún extranjero, has the right to preach. Tiene el derecho de predicar. But here we were preaching. Pero acá estábamos nosotros predicando. Through the Sabbath day. Durante todo el día sábado. Well, if we had been caught preaching. Bueno, si se nos hubiera cogido predicando. We certainly would have been expelled from China. Con certeza se nos hubiera expulsado del país. And we would never get a chance to go back. Y nunca hubiéramos tenido la oportunidad de volver allá. That's just how it is. Es así como sucede. But we would get away very easily. Pero nosotros, we could. Would get away easily. Pero bueno, para nosotros sería fácil escapar del asunto. But the leader would spend much time in jail. Pero el líder que organizó las reuniones iba a pasar muchísimo tiempo. And maybe all of those that were there could have gone to jail. Y tal vez todas las personas que asistieron maybe for lesser terms. Tal vez por una sentencia menor. Or at the least they would be fined extraordinarily heavy fines. O por lo menos se les iban a imponer multas extraordinariamente grandes. If they're not in prison, they're going to be fined 2 to 3 years' salary. Si no van a la prisión, por lo menos se les impone una multa equivalente al salario de 2 a 3 años.
But of course, most of these couldn't pay that, therefore they would go to jail. Y claramente se ve de que la mayoría de no iban a poder pagar multas de semejante magnitud, por tanto, iban a tener que irse a la cárcel. But they determined to continue to get the work of God out. Pero ellos estaban resueltos a conocer más acerca de la palabra de Dios a pesar de las I tell you, these people know what it is to work under great difficulties. Así que yo les puedo decir que estas personas sí saben lo que es trabajar bajo tremendas dificultades. I got an example in how sincere the Chinese were. Y realmente yo pude tener un ejemplo de cuán sinceros son estos whatever we preached on. Cualquier tema que nosotros tocábamos en nuestras predicaciones. Because they didn't know all the things that we have and the opportunities. Porque ellos no conocían todos los temas. But for example, there was a young lady. Pero por ejemplo, había una señorita. 27 years of age. De 27 años de edad. She was a new Seventh-day Adventist. Ella era nueva en la fe. Less than a year in the faith. Recién había estado menos de un año. She'd heard about this self-supporting group. Pero había escuchado de este grupo de sostén. And so she wrote and asked if she could come to these meetings. Así que ella mandó una carta y preguntó si ella podía asistir a By the way, she's brought her mother into the Seventh-day Adventist. Y de paso, ella ya trajo a su madre a la iglesia. And she's trying desperately to get her father. Y desesperadamente está trabajando también porque su padre But like so many men, Sabbath is the issue. Y como les había explicado antes, para los hombres este asunto del sábado es un gran problema. Well, she came. Bueno, ella vino a las reuniones. And she was in these very tight blue jeans and vino a la reunión usando jeans muy apretos. Well, one night I was preaching to these pastors y una de las noches yo estaba predicando a este grupo de pastores y ancianos on the principles acerca de los principios of many different reforms that we need in our church. De varias diferentes reformas que necesitamos realizar en nuestra iglesia. And part of that sermon I took up the great need for dress reform. Y en parte como parte de uno de los del sermón, yo hablé acerca de la necesidad de realizar una reforma en nuestra vestimenta. And I read the statements of Sister White. Y leí las declaraciones de la hermana White. And Sister White's statements that for women to wear pants. Y las declaraciones de la hermana White que dicen de que una mujer que usa pantalón was to violate the word of God. Está violando la palabra de Dios. See, back in the 1860s, saben, allá en la década de 1860, there was a women's rights movement in the United States. Hubo un movimiento de los derechos de la mujer, femeninos. And for the first time, women started wearing what would look like pantsuit. Y es ahí que por primera vez la mujer empezó a utilizar el pantalón como parte de su vestimenta. And also, they were having abortions way back then in 1860s. Y también empezaron a practicar el aborto en esa época. And that became a tremendous issue in the new Seventh-day Adventist Church. Y entonces eso se convirtió en un tremendo problema en la nueva iglesia adventista. And the dress of these women was called the American dress. Y la forma de vestir de estas mujeres se conocía como la vestimenta americana. And Sister White wrote, y la hermana White escribió, I think it's in the first volume of the Testimonies, around 450 en el primer volumen something, de testimonios, más o menos en la página 400 y algo, that dress was wholly incompatible for the women of the three angels' messages. Que ese tipo de vestimenta era totalmente incompatible para las mujeres que vivían el mensaje santo de los tres ángeles. And she said women should wear
long dresses. Y ella dijo que las mujeres deberían usar vestidos largos. Or not so long that their dresses were in the snow. Pero no tan largos como para que sus vestidos estuvieran barriendo el piso o limpiando la nieve. Well, I had those passages with me. Bueno, yo tenía esos pasajes conmigo. And I read them. Y los leí. That was one night. Eso fue una noche. Well, this young lady had heard. Y esta señorita los había escuchado. I hadn't spoken to her. Yo no le había hablado. But the morning, not the next morning, but the morning after that. Pero a la mañana después de eso. She came out with a beautiful skirt. Ella llegó a la reunión con una linda falda. She'd heard the counsel of the Lord. Ella había escuchado el consejo divino. And she followed it. Y lo siguió. You see, that's the sincerity that I saw in China. ¿Ven ustedes? Esa es la sinceridad que pude ver allá en la China. She was a babe in the church. Ella era una bebé en lo que se refiere a la She didn't know anything about that. Ella no sabía nada de esas cosas. But she had given her heart to Christ. Pero ella había entregado su corazón al Señor. Each one of us has to grow in some area. Y cada uno de nosotros tenemos que crecer en alguna área de nuestra vida. Well, what are they doing? In spite of not supposedly printing this without permission from the government. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? I just Aparte de imprimir material sin el permiso del gobierno. I didn't bring all the books they've translated into the Chinese language. Yo no he traído todos los libros que han sido traducidos al chino. That's Adventism Vindicated. Pero este es el libro Adventismo Vindicado. In the Chinese language. En el idioma chino. They're much smaller because the characters don't take up as much space. Son mucho más menos gruesos porque los caracteres chinos ocupan menos espacio. But that's the full text of Adventism Vindicated. Pero es el texto completo del libro de Pastor. In the Chinese characters, of course. En chino. And they're carefully spreading them out. Y los están esparciendo con muchísimo cuidado. This is the embattled church. Este es el libro Iglesia en conflicto. And they're spreading them. Y también lo están distribuyendo. Both within the church and in the world. Tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. I had told them 2 years ago, you should have a journal. Hace 2 años que ellos deberían tener una revista. And now every 2 months they're putting out this y ahora, journal. En forma bimestral, ellos están editando esta revista. You notice what it's called? ¿Y notan qué se llama? Angel Journal. El Jornal del Ángel. Now you might think that's a strange title. Y ustedes podrían pensar que es un nombre extraño. But in the Chinese language. Pero en el lenguaje chino. Angel, their word for angel. La palabra que ellos conocen como ángel. Is the same for singular and plural. Es la misma para singular como para plural. That's the three angel journal. Por tanto, está hablando acerca del mensaje de los and tres you'll ángeles. See it in the corner. ¿Y cómo se ve? The three angels. En la esquina ven el as you have out the front ángeles, here. Como nosotros tenemos en nuestro frontis. They're putting it out. Y esa es la revista que están lanzando. And they're putting this message. They're putting out 50,000 of them every 2 months. Y cada 2 meses ellos están lanzando 50,000 de estas revistas. And you can see that this is talking about grain, you know, on the back. Y notan que acá estaba hablando del grano. Por you can see the wheat. Del trigo. And they have black and white graphics inside. Y también tienen gráficos en blanco y negro. Do you recognize that person? ¿Reconocen a esta persona? You know who it is? ¿Saben quién es? Anyone recognize? ¿Alguien lo reconoce? Who that is? Ted Wilson. Yes. Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General. You can. They're giving his message in Chinese. Ellos han traducido su mensaje al chino y lo están distribuyendo. And they've got many other
Y tienen muchos otros. Might be easier to find it in the other one. This one, you can see the storm is bursting. Y si ustedes ven esto, la tempestad está surgiendo. They're well produced. Hacen una muy buena producción. What these people do. Esto es lo que esta gente está haciendo. You can see some of the black and white inside. Ustedes pueden ver algunas de las imágenes en blanco y negro dentro. And they've got a little bit of color in some parts. Y tienen un poco también de imágenes a color. Well, that one's in color, of course. Aquí tienen una a color. On the covers, usually, I think it is. Generalmente la cubierta está también. You can see the lightning strikes, what they've been talking about. Están hablando acerca de cómo cae la. And the storm clouds. Y las nubes tempestuosas. Yes. Oh, I tell you, I was just thrilled that they were doing this. Y realmente les puedo decir que me sentí. How long they will be able to do it? Haciendo. How long they will do it? ¿Cuánto tiempo podrán hacerlo? Or be able to do it, I mean. ¿O cuánto tiempo van a ser capaces de hacerlo? But I tell you, they're getting all over. But they got a problem, they said. Pero están haciéndolo con sus mayores esfuerzos. Pero están confrontando un problema. Actually, two problems. En realidad son dos. They say the strongest Adventists are in the northeast. Dice que los adventistas más fuertes se encuentran en la parte noreste. And some of the most liberal Adventists are in the southeast. Y algunos de los adventistas más liberales están en la parte sudeste. They're deeply concerned that these books that are coming in from the new theology. Y ellos se encuentran profundamente preocupados porque están ingresando estos libros acerca de la nueva teología. Are influencing some of the Adventists. Y ellos están influenciando algunos de los adventistas. And they're doing everything that they can to change that situation. Y ellos están haciendo toda de su parte para cambiar esa situación. Oh, brethren and sisters. Oh, hermanos y hermanas. I want us to understand. Yo quiero que nosotros entendamos. That Satan's not sleeping. Que Satanás no está durmiendo. Elder Wilson is going to China next year. El pastor Ted Wilson está yendo a la China el próximo año. The government has agreed for him to come. Y el gobierno le ha dado la autorización para ello. And they've offered him 10 minutes to give greeting in any of the churches he speaks. Y le han permitido que él pueda dar un mensaje de 10 minutos en cada una de las iglesias que vaya a visitar. Oh, how they want him to preach the sermons he's been preaching in other parts of the world. Cómo quieren ellos que Ted Wilson pueda predicar esos sermones que él ha estado predicando en diferentes partes del mundo. But that may not be possible. Pero es posible que él no lo pueda hacer. Unless they break the laws. A no ser que ellos quebranten las leyes. You think of it. Piensen en esto. 1.33 billion people. 1.33 billones de personas. It's a okay. He just corrected me the way of saying the number. Oh, I see. Okay. 1.330 billion. And they know the challenge. Ellos conocen el desafío. And they're praying for God to give them more freedom so that they can get the. Y están orando para que el Señor les permita tener mayor libertad para llegar a la gente. But one thing is certain, that gospel. Una cosa es cierta, el evangelio. Will go to over the world. Va a llegar a todas las partes de la tierra. Well, I went to the sanatorium that they have. Cuando yo fui al sanatorio que ellos tienen. Amazing what they were doing there. Era asombroso lo que ellos estaban haciendo. Excellent gardens and fruit trees. Unas huertas con árboles frutales impresionantes. Both below and above the sanatorium. Tanto debajo como por encima del sanatorio. They're following the pattern.
Ellos están siguiendo el modelo. And I talked with some of the workers there. Y pude hablar con algunos de los obreros que estaban allá. Of course, through a translator. Claro, a través de un traductor. Normally it was Sarah translating. Normalmente era Sarah la que estaba traduciendo. And then I talked to some of the patients. Y después hablé con algunos de los pacientes. Some of them were Seventh-day Adventists, some algunos of them were not. Otros no. I wanted to talk to the ones that were not Seventh-day Adventists. Yo quería hablar con los que no eran adventistas. And I asked them to tell me what kind of treatments they were getting. Entonces yo les pedí que me explicaran qué tipo de tratamientos estaban recibiendo. They told me about the hydrotherapy and the massage. Me explicaron acerca de la hidroterapia, los masajes. The exercise physical program. Los ejercicios físicos, el programa que seguían. About they were being trained how to eat vegetarian food. De cómo se les estaba enseñando a comer comida vegetariana. It just sounded like we're in the Western world, so or here in South America. You see, they're going ahead. Si se dan cuenta, ellos están yendo para adelante. And by the way, this was established by that same pastor. Y de paso, este sanatorio fue establecido por ese mismo pastor del que les hablé antes. And then they have a boarding academy. Y tienen también un colegio secundario con internado. It's only 2 years old. Que solamente tiene 2 años de edad. There were 56 pupils there. Habían 56 alumnos. And a staff of 6. Y el personal estaba compuesto por 6 personas. The principal looked to be about 40 years of age. El director parecía tener unos 40 años de edad. And all the other 5 looked to be under 30. Y los otros 5 parecían menores de 30 años. They were young people taking the leadership. Eran jóvenes, pero estaban tomando el liderazgo. We were able to talk to them, though that was nosotros against the law. Nosotros pudimos hablar con ellos, aunque eso estaba en contra de la ley. I tell you, I've never seen young people so concentrated on what I've ever spoken to them. Y les digo sinceramente que nunca había visto un grupo de jóvenes que tengan the young tanta men concentración en el mensaje que estaban recibiendo. And the young ladies. Y las señoritas. Oh, I tell you, I almost could weep over these young people. Realmente daba ganas de llorar de ver ese fervor que tenían. Now, they had been given permission to have this school ellos by the government. Ellos habían recibido el permiso del gobierno para tener esta escuela. Not to be a Christian school. Pero no para ser una escuela cristiana. They had it as a trade school. Lo tenían como un colegio que como un colegio industrial. And the government's encouraging trade schools in China. Y como el gobierno está alentando la formación de colegios industriales. Well, here were the young men, these teenagers. Aquí estaban estos jovencitos. They were building cabinets and all woodwork type. Que estaban trabajando en la carpintería, haciendo todo tipo de trabajos en madera. And that's Sister White says we should learn a trade. Y eso es lo que dice la hermana White, que deberíamos aprender algún oficio. And I walked into another room. Y cuando ingresé a otra aula. And there were 15 sewing machines. Habían 15 máquinas de coser. Oh, they were old-fashioned sewing claro machines. Claro que eran bastante anticuadas. However, sin embargo, the girls were happily showing me what they had made. Las chicas estaban mostrándome alegres sus obras. And it was beautifully done. Estaban hechas esas prendas de forma hermosa. Now, you know I'm not an expert in sewing. Claro, ustedes deben saber que yo no soy un experto en costura. But I can tell when something is done pero beautifully. Pero sí puedo decir que algo está bien hecho. However, sin embargo, every morning they had worship. Cada mañana ellos celebraban el culto. That is against the law. Y eso también está en contra de la ley. Every morning they have Bible class. Cada mañana ellos tenían su clase. That is against the law. Y eso también está en contra de la ley. Every evening they have worship. Cada noche también tienen su culto vespertino. That's against the law. Y eso también está en contra de la ley. And on Sabbath, they bus them all to the closest Seventh-day Adventist church. Y el día sábado, todos ellos se van a la iglesia adventista más cercana. That again is against. Y eso también está en contra de la ley.
God seems to be protecting them. Y pareciera que el Señor les está concediendo una protección especial para que ellos puedan hacer todas estas cosas. That place would be closed down. Ese lugar debería haber sido cerrado. But what can they do? They've got to go and get the gospel. Pero ellos saben que tienen que llevar el evangelio. They've got to train the young people. Tienen que entrenar a los jóvenes. So they can be workers for God. Para que ellos puedan ser obreros para Dios. Oh, I tell you, I was just inspired. Oh, les puedo decir que esa gente sí que me inspiró. We had a meeting. Tuvimos una reunión. In Beijing. En Beijing. Up in a high-rise building in an apartment. En un departamento, en un edificio muy alto. That is against the law. Y eso también es en contra. To have religious services in your home. No se pueden tener servicios religiosos en el propio hogar. The government is afraid that it's a cover for being opposed to the government. El gobierno teme de que sea una forma de encubrir algún movimiento en contra del gobierno. And we were only up on the 18th floor. Estábamos en el piso 18. But most of them were way over 50 stories. Pero la mayoría de esos edificios tenían más de 50 pisos. Well, there were about 30 young people there. Habían como 30 jóvenes allá. All but two were professionals. Solamente dos no eran profesionales. And the two that were not professionals were in the latter part of their university training. Y ellos estaban a punto de culminar su formación profesional en la universidad. Many of them were IT specialists. Y la mayoría eran especialistas en el área de la tecnología. Software technicians. And there was a doctor there, there were a number of teachers. Habían varios profesores, había un médico. There was an aeronautical engineer. También había un ingeniero aeronáutico. These were very highly educated Chinese. Eran jóvenes muy altamente educados. But they wanted to hear the full truth. Pero ellos anhelaban conocer la verdad completa. Well, after Pastor Weir had finished, I'd had meetings, and Pastor Weir had one. It was after 11 o'clock at night. Después de que el Pastor Weir y yo habíamos terminado nuestras reuniones, y era más de las 11 de la noche. And I said, well, we'll have to finish here. Entonces yo dije, ya tenemos que terminar. No, we want you to preach another sermon to us. Y ellos dijeron, no, queremos que usted nos predique otro sermón más. This was Friday night. Y esto era el viernes de noche. I said, no. Yo les dije, no. It's too late. Ya es muy tarde. We've got the Sabbath day to come yet. Porque tenemos que venir el sábado. Well, will you come back and we'll come to the yard of the church in Beijing, the central church. Y entonces les dije que nos íbamos a reunir en el patio de la iglesia de Beijing. Yes, we would agree in the afternoon to come back and meet with them again. Y entonces ellos se iban a reunir con nosotros en la tarde ahí. And there were double the number then. Y esa tarde aparecieron el doble de personas de las que asistieron a las anteriores. And so Pastor Weir was teaching one group and I was teaching the Entonces, other. Pastor Weir estaba enseñando a un grupo y yo estaba enseñando al otro. And then we would change the y luego over the group and teach to each other. Y les enseñaba. We were in of course, we had our backs to the road. Nosotros estábamos de espaldas hacia la carretera. So, and we were a good way away from the street. Y estábamos bastante alejados de la calle. But the earnestness of these people. Pero el fervor, la sinceridad de estos jóvenes. Oh, how we want to see that in every country of the world. Es algo que desearíamos ver en todos los países del mundo. I go to the Western world. Cuando yo voy al mundo occidental, it discourages me at some time. A veces me siento decepcionado.
But God does have his fine young people in America and in Western Europe. Es verdad que Dios tiene muy fieles hijos, tanto en Europa como en Australia. But such a minority. En Australia, pero es una minoría. It would be hard to match, however, the Chinese. Va a ser muy difícil que igualemos al fervor que encontraba allá en la China. And God's going to have from every nation. Pero Dios va a tener de cada nación saints in the kingdom of heaven. Santos en el reino. We read that, didn't we, last night? ¿Recuerdan que hemos leído eso antes? This gospel of the kingdom will be preached in all the world for a witness unto all nations. Va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. And then when will the end come? Y entonces vendrá el fin. Jesus proclaimed those Jesús words. Proclamó esas palabras. Before that he talked about earthquakes y antes de eso habló de and famines and pestilences. Y pestes. And but that isn't the end. They're warnings, but it isn't the end. Y esas señales no eran el fin, eran advertencias. What ends this is when the gospel goes to the world. ¿Qué es lo que lleva a la conclusión o al final? Es que el evangelio sea proclamado. And that's up to us, isn't it? It's up to us. Y eso va a depender de nosotros, ¿cierto? If you want to have a little look at these, I'm happy for you to come up and look at them. Si ustedes quieren después darle una mirada a este material, estaría muy contento de compartir. But with only these, I want to show it to others in the future when I go down to Australia and other places. Pero solo una mirada, porque quiero compartirlo también en otros lugares a los que yo vaya a visitar. Well, before I end. Pero antes de culminar. I just want to introduce a few of the materials out there so you know. Quiero there. Hacer I'll be una very quick. De algunos de los pocos materiales que tenemos en exposición allá. I see there's one of these left. He visto que tenemos todavía un libro de joven. If anyone is wanting to know how to prepare for marriage. Si hay alguien que quiere saber cómo prepararse para el matrimonio. How to carry out a Christian courtship. Cómo llevar a cabo un noviazgo cristiano. And how to live a life of happiness with your spouse. Y cómo vivir una vida feliz con tu esposo o esposa. And there will be no risk of divorce. Sin tener el riesgo de pasar por el divorcio. That's what this book's about. It's the only one. Es el único que tengo. I brought quite a few over to most of them went in Chile. This, the sacrificial priest, that is the sanctuary message. Este habla acerca del mensaje del santuario, el sacerdote del sacrificio. Adventism proclaimed, that's the Adventismo proclamado. Now, the subtitle is The Gospel of the Four Angels. You're going to ask, what's the fourth one? El título es El Evangelio de los Cuatro Ángeles. Tal vez van a preguntar, ¿qué es el cuarto ángel? No, you only think there's three angels. Porque ustedes a veces creen que solo hay tres ángeles. But I'm not going to go into it. Pero no lo voy a explicar ahora. Of course, it's largely on the three angels' messages of the everlasting gospel. Claro que toca el Evangelio Eterno y el mensaje de los tres ángeles. We've talked about the everlasting gospel. By the way, this book, de paso, este libro, my dad said that was the finest book you boys have written. Mi papá dijo que este ha sido el mejor libro que hemos escrito nosotros. Oh, he loved that message. Él amó este mensaje. And he died faithful to it. Y murió siendo fiel al mismo. The everlasting gospel. El Evangelio Eterno. There's so many books we've written that are so important. Hay tantos libros que hemos escrito que los considero tan importantes. And there's those of you that are in or are planning to go into self-supporting work. Aquellos de ustedes que están en la obra de sostén propio o están planeando entrar en esa obra, estos dos libros son muy importantes. If you look at it, it says self-supporting workers rise to the end time challenge. Este libro es el otro brazo de Dios.
Obreros de sostén propio se levantan a un desafío del tiempo del fin. And the variety and all the different ways that we can be self-supporting workers. Y la variedad y todas las diferentes formas que nosotros podemos ser obreros de sostén propio. And this is how to prepare an institution. Y esto es para saber cómo preparar una institución. You know, you can be a one person in your home self-supporting worker. Nosotros sabemos que podemos ser una sola persona en nuestro hogar. But this one is for those that want to have este libro es para aquellos que desean an institution. Tener una institución. This will help you. Esto les ayudará. And the great attack on Sister White. Y hay un gran ataque hoy sobre la hermana White. The greatest of all the prophets. La mayor de todos los profetas. So many people are saying that Sister White was not a prophet. Tantas personas están diciendo hoy que la hermana White no fue una profetisa. Este libro tiene la respuesta a todas las preguntas que tengan respecto. I had one man say to me, she was a good woman. Un hombre me dijo a mí, ella era una buena mujer. But she wasn't a prophet. Pero no era una profetisa. How could she be a good woman? ¿Cómo puede ser buena mujer? If she was claiming to be a prophet, ella if she wasn't. Que era una profetisa y no lo era. If you want a smaller book, but a very impactful one on the second coming, si ustedes quieren un libro más pequeño, pero muy impactante acerca de la segunda venida, for me, and I hope all here, it's a fervent hope that you have. Para mí, para espero que sea para todos los que estamos acá, esta es una esperanza. But to many Seventh-day Adventists today, it's a faded dream. Para algunos adventistas del séptimo día, es nada más que un sueño que está por desaparecer. So, whoever takes out the books, if you could keep these separate, so that you know they're the ones that I have just talked about, but there's many other wonderful books out there así too. Así que para las personas que nos están ayudando, ofreciendo los libros, por favor, sepárenlos estos para que los que tengan interés now, puedan. Now to tomorrow night. Mañana en la noche. I'm talking. Voy a estar hablando. On the topic. Acerca del tema. Of how entertainment is destroying the Seventh-day Adventist youth. De cómo el entretenimiento está destruyendo a los jóvenes adventistas. I tell you, we're going to lose our youth if we don't make a full effort to train them away from sports and movies. Les digo sinceramente que nosotros vamos a perder a nuestros jóvenes si no hacemos todos nuestros esfuerzos para enseñarles que puedan ser alejados de todos esos entretenimientos como los deportes, el cine, etc. And I wish you could get all the young people here as well as their parents. Y ojalá que mañana puedan estar presentes todos los jóvenes así como sus padres. By the way, I didn't mention this. There are two of these. This was a report that I made. Es un informe que hice. It's a DVD. Es un DVD. On the questions on doctrine conference. Acerca de la conferencia sobre cuestiones sobre doctrina. Well, let us kneel in prayer. Nos arrodillaremos para orar. Our Father in heaven, O Lord, you have shown us the way to spread the gospel in the world. It will require the full dedication of our physical strength. Vamos a requerir una dedicación total de nuestras fuerzas físicas. The concentration of our mind, la concentración de nuestra mente, and the motivation that everyone must have for the coming of Jesus. La motivación que todos nosotros debemos tener. Oh, we thank thee for those
in China and other worlds that have put their life fully into the ministry of God. Te agradecemos infinitamente por todas esas personas que han dedicado todo de sí allá en la China y en otras partes del mundo para el esparcimiento de tu obra. We pray that you will guide thy people. Oramos para que tú puedas guiar a tu pueblo. To the point that the Holy Spirit has come upon each one of us. Hasta el punto en que el Santo Espíritu pueda venir sobre cada uno de nosotros. And that we are ready to receive para que podamos estar listos and be trusted with the latter rain. Y ser confiados con la lluvia tardía. All these things we pray in the name of Jesus. Oramos por todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amen. Amén. They asked me. Ellos me pidieron, pled with me. Me rogaron, can you find funds to train 20 of our young people so that it can go back and develop the self-supporting work in China? ¿Podría usted conseguir fondos para que podamos mandar a 20 jóvenes para hacer formados, para que ellos puedan volver al país para and can you find funds to help us get more literature out? Y sería posible que usted encuentre fondos para que nosotros podamos distribuir mayor cantidad de literatura. I tell you, that's a hard challenge. Y les digo, ese es un desafío difícil. I've got enough to bring two out of that 20. Y he conseguido fondos para entrenar dos jóvenes para ser entrenados. But I know God's going to help us in these areas. Espero que el Señor nos ayude en estas áreas. May God bless you all. Que Dios les bendiga.